Diversas organizaciones civiles marcharon este 7 de septiembre desde diferentes puntos del Gran San Salvador para manifestar su descontento hacia las acciones realizadas por el Ejecutivo en los últimos meses. La ley Bitcoin, las reformas a la carrera judicial y la habilitación de elección presidencial inmediata son parte de las decisiones oficialistas que los salvadoreños condenan. La independencia judicial es el último baluarte que debe resistir a los gobiernos dictatoriales. Para nosotros es fundamental que existan jueces independientes e imparciales, porque eso garantiza al ciudadano una justicia adecuada. No jueces a la carta, no magistrados a la carta. Los manifestantes se trasladaron hasta las afueras del Palacio Legislativo, donde hicieron sonar sus consignas en rechazo a la criptomoneda que el gobierno puso en circulación en El Salvador desde este 7 de septiembre y sin previa consulta. Que los efectos secundarios siempre los paga la clase trabajadora en los sectores más desprotegidos. Toda afectación que se dé a raíz de la implementación de esta moneda lo vamos a terminar pagando los consumidores. Los empresarios nunca pierden porque nos recae los altos que ellos o los costos que ellos incrementan, recae sobre el consumidor. A su llegada a la asamblea, los ciudadanos quemaron llantas y realizaron una lectura de sus exigencias. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe para laprensagráfica.com.